Queremos anunciar que las organizaciones agrupadas en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala hemos tomado la decisión de establecer un plantón indefinido en las oficinas centrales de Zagarpa en México. El objetivo de esta acción de protesta es para exigirle al gobierno la liberación inmediata de los 2 pesos. Este acto está programado para el día 9 de abril. Vamos a participar productores de Durango, Zacatecas, Chihuahua, San Luis, es decir, de los productores que tienen este problema porque no es exclusivo de Durango. Segundo, vamos a exigirle al gobierno que limpien ese programa. Cuando menos el 40% del frijol acopiado, según la denuncia de los productores, es frijol de papel. Por eso cambiaron al director de Acerca, porque era cómplice de los coyotes. Entonces, ahora lo que pedimos es que limpien ese programa y que ni un kilo de frijol de papel sea reconocido. Tercero, estamos solicitando la liberación inmediata de los apoyos para el campo. Es lamentable decirles que todavía del Procampo 2013 apenas se está terminando de pagar. Alguna autoridad hiciera una revisión del ejercicio del presupuesto 2013, le van a pedir a la Sedesol que regrese ese dinero, porque no lo han ejecutado. También es importante decirles que a esta altura del año, estamos ya terminando el mes de marzo, no se han liberado los recursos del gasto social del gobierno federal. Hay un retraso criminal en cuanto a la liberación de recursos. Por eso en Durango, pues no hay circulante. Dice la gente que estábamos mejor cuando estábamos peor.